No, muy agradecido con Dios, primeramente, porque es quien me ha dado la oportunidad y bueno, creo que con mi trabajo y mi talante he podido sacarlo adelante. ¿Qué se debe esto, este buen momento? No, creo que a la confianza que me ha dado primeramente de Dios, primeramente el fútbol, el profe, el Once Caldas como tal y a la gente principalmente que ha sido ese fortín en mi corazón y en mi mente que me ha ayudado cada vez a dar lo mejor de mí. Esta semana comentábamos que el Once es muy dado a generar patrimonio y a tener su patrimonio, jugadores propios. Y decíamos, bueno, pero todavía les falta una pieza muy importante. Y hablábamos del caso de Juan Pablo Patiño. Juan, nos gustaría saber cómo va ese tema de los derechos, la intención y el deseo también de pertenecer ya al club con sus derechos. Sí, bueno, creo que lo que más apunto yo y lo que más he querido es poderme quedar en esta institución sabiendo el proyecto tan grande que se viene. Pero como lo dije anteriormente, creo que el fútbol también es un negocio, no nos podemos vendar los ojos y hasta que las cosas no se cierren, no se finiquiten, no hay absolutamente nada. Entonces siempre he manifestado mi intención de quedarme aquí en la institución, pero también tengo que ser conciso en que hasta ahora no se han dado las cosas. Entonces estoy esperando. ¿Tiene contrato hasta? Hasta diciembre. ¿Hasta diciembre? ¿Opción de compra del 100%? Sí, del 100%. La idea es hacerlo, ¿no? Sí, como te digo, es lo que más anhelo, es un sueño también personal y bueno, esperemos que Dios tenga la respuesta. ¿Los derechos son de Bogotá? Del Bogotá Fútbol Club. ¿Por qué se han dado las cosas? No sabemos, creo que, como te digo, se ha manifestado la intención, de pronto, pues en este momento no ven, no sé si no se vea la prioridad, por lo que todavía faltan algunos meses, pero bueno, esperemos que se puedan dar las cosas. No, muy agradecido con Dios, primeramente, porque es quien me ha dado la oportunidad y bueno, creo que con mi trabajo y mi talante he podido sacarlo adelante. ¿Qué se debe esto, este buen momento? No, creo que a la confianza que me ha dado primeramente de Dios, primeramente el fútbol, el profe, el Once Caldas como tal y a la gente principalmente que ha sido ese fortín en mi corazón y en mi